Hey, muy buenas a todos y amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien, porque hoy les traigo un nuevo video para el canal. Y esta vez vendría siendo no de un gameplay, sino vendría siendo de un pequeño, pues... Vengo a mostrarles dos aplicaciones para los que les gusten ver anime y para los que quieran ver películas gratis sin necesidad de estar buscando en YouTube o en Internet, ya que esta aplicación contará con una gran cantidad de películas que ustedes podrán ver en subtituladas o ya en latino, ¿no? O dependiendo qué idioma quieran. Así que vamos a comenzar, vamos a abrir primero lo que es Play Store, que vendría siendo esta aplicación que se llama Play. Es una muy buena aplicación, la verdad, tiene demasiadas películas, cuenta con una que otra serie que la verdad es que la recomiendo demasiado. Una vez estaba yo buscando aquí en Play Store, decidí instalarla y pues si llega a servir, yo ya la tengo porque la llevo a ocupar. Así que se los dejaré aquí en la descripción el enlace directo para que los mande a Play Store, o igual la pueden buscar aquí directamente así como está, aparece Play. O para los que les guste ver anime, tendremos la otra aplicación que vendría siendo Hack Anime. Simplemente buscamos así. Ay, que lo escribo mal. Solamente es cuestión de poner Hack Anime y aquí les aparecerá. Es esta misma que está aquí. Ya corrigieron algunos errores ya que se estaba trabando. Y la verdad es que tiene demasiados animes. Tiene igual unos animes en emisión. Tiene subtítulos, algunos que están en latino los tiene así, o los tiene subtitulados, hablados en japonés y subtitulados al español, o algunos al inglés. Así que vamos a proceder con abrir las aplicaciones, que la verdad es que están muy buenas. La verdad las he estado probando por un largo tiempo y me gustan demasiado, ya que pues además de una característica de estas aplicaciones es que te permite descargar las películas que elijas. Te puede dar el formato en la que la quieres descargar, o también las puedes ver aquí directamente, ¿no? Ahorita aquí sí está Infierno Bajo el Agua. Me imagino que ahorita está grabada en cine, ya que no ha salido completamente. Hay diferentes categorías, como serían la de acción, infantiles, terror, comedia, drama y entre otras más. Así que la verdad es que tiene muy buenas películas de terror. Unas las he estado viendo, unas sí se las llegaría a recomendar, pero solo es cuestión de que ustedes vean y les gusten esta clase de películas. Están las infantiles, que como verán aquí está diferentes películas. Incluso aquí ya está Toy Story 4, que sigue grabada en cine. Yo igual la llegué a ver aquí, pero está en cine. La verdad es que la recomiendo demasiado. Hay películas de acción, incluso está aquí la de Los Vengadores Endgame. Muy buena película, la verdad. Tarda mucho, sí, pero vale la pena. Y como verán, vamos a demostrarlo. Vamos a abrir, por ejemplo, la de Godzilla. Vamos a ver. Aquí dice su sinopsis, algunos comentarios. En algunas llegan a tener y en otras no. Solamente es cuestión de presionarle en el botón rojo de aquí para que nos elija el enlace. Así que la podemos descargar. Aquí tiene el latino al 90, que dice que al 90%, sino que estará, por así decirlo, el audio está grabado en cine, aunque el video ya se vea completamente en Full HD. Algo que tienen estas aplicaciones es que a cada rato aparecen anuncios, es un poco molesto, pero se quitan rápidamente. Aquí tiene la opción de descargar, tiene diferentes gestores de descarga, o el descarga directa, que es el descargador, bueno, la aplicación para descargar cosas de nuestro teléfono. Si quedamos en cancelar, la podemos reproducir ahora, ya que si le damos aquí, simplemente nos mandará directamente a la película. Pero eso no queremos hacerlo. Eso es lo que me refería, que están los anuncios, no los mismos, porque ya me pasó una vez que me dieron por copyright, ¿no? Así que vamos a abrir la segunda aplicación, que me viene siendo Hack Anime, que como la misma aplicación lo dice, es de solo anime. Aquí estarán viendo, son los animes que ya han sido, que ya están subidos, subtitulados y todo genial, que la verdad tiene demasiados, hay buenas categorías, hay de drama escolar, deportes, hay acción. Como verán, aquí está Dragon Ball Super en su versión japonesa subtitulada, o en la versión latina que ya salió y ya está toda terminada. Incluso los nuevos animes que están saliendo, que por así decirlo, algunos están en emisión y unos que no tienen mucho que habrán salido. Aquí está la categoría de anime en emisión. Como verán, todos los capítulos se pueden ver. Vamos a abrir este de aquí, que la verdad es que nunca lo he visto.
Aquí incluso te marca la fecha en la que saldrá el otro capítulo, ya que está en emisión, pues está tardando en que se subtitule y que se suba aquí directamente a la aplicación, que la verdad es que está muy buena esta aplicación, me gusta demasiado. Incluso aquí está Pokémon Sol y Luna, creo que sí es Pokémon Sol y Luna, aquí lo podemos mirar. Además tiene películas, algunas películas anime, ok, los anuncios lo quitamos, son películas que ya son de anime, algunas creo que sí están en español. Hay diferentes, aquí no está categoría, solamente es de buscar o reconocer la película que estamos buscando. Aquí está el soporte de los que crearon las aplicaciones, que la verdad, muy buen trabajo a estas personas. Son demasiadas películas, demasiados animes y todo eso. Así que podemos ir aquí a series, podemos incluso buscar nuestro anime favorito. Incluso podemos buscar, no sé, podemos buscar Nanatsu no Taizai, ok. Bueno, está este otro anime que ha sido terminado, muy pocos capítulos. O está aquí. Las dos temporadas de esta gran serie, incluso están sus OVAs, además de que igual cuenta con una serie muy reconocida que vendría siendo Ranma y medio, ¿no? Aquí está la serie, está en latino si mal no me acuerdo, son todas sus temporadas, 4, 5, hasta todos los capítulos, con una que otra que dice que son sus películas y los OVAs que salieron, que la verdad están muy buenos, lo digo por experiencia. Y bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse para más videos, tutoriales como este, y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.